Un saludo cordial para todos. Bienvenidos a la conferencia de hoy. Mi nombre es Caterina Izquierdo, de Argos. Hoy vengo a hablarles de mezclas listas. Estos son productos innovadores, relativamente nuevos, que ya vamos a ver en el transcurso de toda la conferencia, les van a brindar ventajas adicionales en todos los procesos de mampostería. El objetivo de esta conferencia es que todos tengamos identificados al final por qué usar mezclas listas en obra, cómo analizar esta alternativa frente a utilizar morteros tradicionales o morteros preparados en obra, cómo aportan en un momento o en este momento actual del sector de la construcción beneficios adicionales para que esto lo podamos implementar o utilizar o conocer en nuestros proyectos. Entonces, como una generalidad, porque supongo que muchos no conocen o no saben sobre los tipos de mampostería que existen. Entonces quisiera abrir explicándoles de entrada, antes de entrar a hablar sobre las mezclas listas, sobre los tipos de mampostería que existen. Entonces, iniciemos con los muros portantes o mampostería estructural. Estos son muros o elementos verticales que también son conocidos como muros de carga, que nos ayudan a soportar el peso o los elementos estructurales, ¿sí? Lo que hacen este tipo de muros es que transfieren directamente la carga desde el cielo, el techo, hasta la cimentación. Este tipo de muros pueden ser en ladrillo, en piedra, en bloques de concreto, y son muros que van a cargar, o sea, yo menciono esto para que ustedes entiendan que no todos los muros deben tener el mismo tipo de mortero o la misma mezcla a utilizar, que deben tener resistencias diferentes o una dosificación diferente, un tipo de arena completamente diferente a otra colocación. Otro tipo de muros que existen son los muros divisorios, ¿sí? Esto es una mampostería no estructural. Estos son elementos que lo que hacen dentro de un espacio es dividir los espacios de una edificación, o sea, son simplemente muros o paneles, por así decirlo, que nosotros los ubicamos para poder empezar a cerrar espacios. Este tipo de muros pueden ser en bloques, en ladrillo, puede ser drywall o puede ser poliestireno. Este no es un muro estructural, es un muro que solamente se soporta él mismo, o sea, él no está encargado de recibir cargas ni de trasladarlas desde el cielo hasta la cimentación, sino que él simplemente funciona, lo cual en algunos casos nos puede permitir poder retirarlo o colocar un muro en alguna parte donde nosotros queramos para formar un espacio. Entonces, si ustedes se fijan, hay mucha diferencia entre un muro tipo estructural y un muro de mampostería estructural. O sea, las resistencias de entrada ya tenemos claro que son diferentes y los usos también y qué modificaciones o cómo puedo yo entrar a diseñar este tipo de muros. Tenemos otro tipo de muros que son los antepechos. Los antepechos son muros bajos, ¿sí? Que no te llegan hasta el cielo o hasta el techo, que realmente sirven, son para protección. Este tipo de muros uno los encuentra ubicados en puentes, en balcones o en estructuras elevadas, como ustedes ven, de pronto puede ser una terraza, que no es un muro estructural porque pues no está recibiendo carga, simplemente está sirviendo para tener un cerramiento y es un elemento de protección para evitar caídas de elementos desde las partes altas de las edificaciones. Sigamos con la definición de qué es mortero, o sea, ya tenemos claro
cuáles son los tipos de muros que yo puedo hacer en una obra. Ahora hablemos de qué es un mortero, que de pronto no sabemos cómo se hace un mortero o cuáles son los componentes del mortero. Un mortero es la mezcla de cemento, agregado fino y agua. En algunas ocasiones, para aumentar tiempos de manejabilidad o aumentar la retención de agua, se hacen adiciones de aditivos o de cal. La cal, por ejemplo, ayuda muchísimo en la retención de agua. ¿Para qué sirve el mortero? El mortero sirve para aparejar o pegar, o sea, es cuando yo tengo un elemento y yo lo coloco sobre otro, pero todavía no tengo un elemento o algo que haga que ellos queden pegados y no se suelten. Entonces, eso lo que hace es generar adherencia entre un elemento y otro elemento. Entonces, nos sirve para levantar muros y adherir pues ladrillo tras ladrillo o piedras o bloques de hormigón, entre otros materiales. Además, este tipo de producto también se puede utilizar para rellenar los espacios que puedan entre los bloques y para el revestimiento de paredes. Cuando yo hablo de llenar los espacios verticales, resulta que nosotros tenemos el ladrillo y pues no solamente colocamos mortero en la parte superior de él, sino en los laterales. Entonces, a esto le llamamos revitar, que por lo general se hace al final de cuando ya terminamos de levantar el muro. Y el revestimiento de paredes, que son revoques y o repellos, que es, pues, es un término diferente, pero significan lo mismo, es cuando tenemos un muro, ya sea en ladrillo, en bloque de concreto, y o puede ser hasta en concreto todo el muro, pero lo que hacemos es aplicar un producto que es el mortero, en este caso para hacer el repello, que le dé un acabado más liso, más parejo. Muchas veces los muros a veces tienen ciertos desplomes, entonces uno con el repello lo que hace es que empareja la superficie. Pero si ustedes se dan cuenta de eso o analizan esta situación, lo que van a observar es que este tipo de acabados, y pues realmente, o sea, este tipo de producto es un acabado, es más bien como así. Y al ser un acabado, no es un elemento que está soportando un peso, o sea, es un elemento que no es estructural, por lo cual uno ya podría de entrada decir que no se requiere una resistencia muy alta para poder hacer un mortero para repellos, ¿sí? ¿Qué necesito yo en este tipo de producto? Una buena adherencia, que eso sería lo mejor que podríamos tener con este tipo de morteros. Esto es cuando nosotros hacemos un mortero en obra. O sea, estos son los componentes que yo utilizo para hacer mi mortero. ¿Cuáles son los tipos de mortero que hay? Está el mortero de pega, que es el que une la mampostería, los mampuestos, los ladrillos, los bloques. Tenemos el mortero de pañete, que es el mismo repello, que es usado para dar el acabado liso a los muros. También podríamos hacer morteros de nivelación, que estos son utilizados para dar una nivelación a nuestros pisos. O sea, esto es un producto que nosotros aplicamos antes de colocar la cerámica para poder nivelar la losa que ya tenemos fundida y no tener inconvenientes en el material cerámico, en el porcelanato, en el material laminado, porque puede ser pues cualquier acabado que queramos colocar. O el mortero de grouting o relleno de celdas, que sirve para unir el acero de refuerzo con los bloques o ladrillos. Resulta que pues no sé si lo sepan, pero me voy a devolver en una de las diapositivas, en esta. Este es el muro de mampostería. Si ustedes se fijan, el ladrillo tiene unas celdas, unos huequitos. En este caso son un ladrillo con dos celdas. Entonces, cada tanto, después de haber subido el muro, nosotros colocamos unas varillas, como ustedes ven, unas varillas o un acero vertical, lo cual, después de haber terminado de levantar el muro, yo dentro de cada una de esas celdas del ladrillo, a lo cual se le llama dovela, ingreso
a descargo el mortero de grouting o relleno de celdas, que es también como se alcanza a percibir en la imagen de la parte superior. Este tipo de mortero requiere una muy buena fluidez, una buena resistencia y que no tenga segregación también por la caída que va a tener. Entonces, cuando nosotros producimos este tipo de morteros, debemos tener en cuenta ese tipo de condiciones para que la mezcla que hacemos tenga las características necesarias para poder tener una buena colocación. Los morteros de nivelación que requieren una buena adherencia, soportar sus cargas, tener muy en cuenta el tema de las fisuras porque es un área que está mucho más expuesta y hay mayor probabilidad de fisuras. Entonces, nuestros morteros tienen esa especialidad y es minimizar la posibilidad de fisuración. El mortero de pañete debe de generar una buena adherencia, soportar su peso, que no se caiga, o sea, que quede adherido a la superficie y también minimizar la posibilidad de fisuras. Y el mortero de pega puede ser estructural o puede ser no estructural, o sea que lo podríamos utilizar en muros de mampostería estructural y no estructural. Y debemos tener en cuenta que dependiendo del tipo de mampostería donde yo vaya a utilizar este tipo de mortero, debe tener una resistencia específica. Esto es como una entrada y un acercamiento a este tipo de especificaciones o de tipos de mampostería y qué es el mortero para que podamos entender por qué sacamos diferentes tipos de morteros en mezclas listas. Este cuadrito que les estoy mostrando es un cuadro que aparece en la NTC 3329, donde nos muestran los tipos de mortero que yo puedo tener en la obra dependiendo de la resistencia a compresión que tiene cada uno de ellos. Entonces hablamos de morteros tipo M, tipo S y tipo N. Más adelante vamos a hablar un poquito más específicamente de esto. Entonces ahora sí, entremos a la explicación de las mezclas listas. Las mezclas listas, ¿qué son? Son mezclas plásticas que se obtienen, como ya habíamos visto, de cemento más agregado fino. En este caso, nosotros agregamos aditivos en polvo de alta tecnología, ¿sí? Y adicionamos agua cuando ya, pues, vamos a prepararlo en obra. ¿Qué beneficios o qué nos puede generar a nosotros este tipo de mezclas? Que nosotros vamos a tener una calidad controlada. Vamos a tener menores tiempos de ejecución en la obra, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, reducción de costos en equipos y mantenimiento, ¿sí? Vamos a tener una dosificación precisa de todo, del material cementante, de los agregados, teniendo en cuenta que los agregados que utilizamos están secos y de los aditivos de alta tecnología. Voy a explicarles cómo se hace. Ay, la producción de mezclas listas. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar la materia prima que vamos a utilizar para hacer este tipo de mezclas. Entonces, ¿qué materia prima utilizamos para hacer el mortero? Utilizamos arenas, ¿sí? Dependiendo del tipo de mortero que vayamos a producir, escogemos diferentes tipos de arenas. Entonces, cuando yo digo o menciono diferentes tipos de arena, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el tamaño de cada una de las partículas de la arena pueden variar dependiendo del uso que yo le voy a dar. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un mortero para un repello que hacer un mortero para relleno de celdas. Si yo voy a hacer un mortero para un repello, yo necesito una arena un poco más fina que la arena que yo utilizo para el relleno de celdas, porque yo necesito un acabado más parejo, menos arenosito, más suave, para que cuando yo vaya a aplicar mi acabado final, me quede mucho más fácil y la apariencia del muro quede mucho mejor.
Entonces, y no solamente revisamos eso, que es granulometría, sino que también le hacemos otros ensayos a las arenas para saber si tienen una buena calidad. Ya tenemos el cemento, que en este caso pues es cemento Argos, entonces lo que hacemos es que mezclamos el cemento Argos con la arena seleccionada para producir el tipo de mortero que vamos a sacar, lo empezamos a mezclar y al mezclarlo tenemos que lograr una mezcla o una homogenización de todos los productos. Me faltaba también, le hacemos la adición de los aditivos en polvo, las adiciones en polvo para mejorar las características de nuestros morteros. Al ya tener esta mezcla lista, lo que hacemos es que cogemos la mezcla y la empacamos. Al empacarla, la empacamos en sacos de 40 kilos que ya se los voy a mostrar. A la final, cuando nosotros terminamos de hacer nuestras mezclas, ¿nosotros qué conseguimos? Obtener un mejor control de calidad. Estamos sacando mezclas con unas dosificaciones ya específicas. Ustedes en obra no tendrían que estar pensando en cuánto de arena, si la arena está humedecida o no lo está. Entonces, más adelante empezaremos a analizar ese tipo de cosas. En esta diapositiva les quiero mostrar los tipos de mezclas listas que Argos tiene hoy en día en el mercado. Y ustedes dirán, ¿y para qué tantas? Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en que hay que generarle ciertos beneficios y facilitar la tarea de cada una de las actividades que ustedes van a hacer en la obra. Entonces, sacamos un producto para cada tarea. Si ustedes se fijan, cada saco tiene un tono diferente. Y no solamente eso, son sacos muy específicos. Si ustedes leen cada una de las imágenes de cada uno de los sacos, de entrada ya tiene cuál es su uso y cuál es la resistencia de cada uno. O sea, su propio nombre ya te explica y te dice para qué lo puedes utilizar. Y no solamente eso, sino que si tú volteas el saco en la parte posterior, te explica también la forma de aplicarla con las dosificaciones de agua que debes utilizar en la obra. Este tipo de mezclas tiene ciertas propiedades. Entonces, hablemos de la trabajabilidad. ¿La trabajabilidad qué es? Es la fácil aplicación, es permitir que ese producto que yo tengo o yo estoy produciendo o acabo de utilizar, a mí me facilita mi colocación. O sea, tiene la cantidad de cemento que necesito, la cantidad de arena y el tipo de arena que yo necesito, el asentamiento o manejabilidad que yo necesito para la obra, y no solamente eso, sino que puede tener ciertas condiciones adicionales que a mí me generan facilidades en la aplicación. También cuenta con retención en agua. Los morteros, es importante que tengan esa retención de agua. ¿Por qué? Porque al tener esa retención de agua, lo que hacemos con los morteros es que mantienen su plasticidad o su manejabilidad, su humedad interna, y se facilita más la colocación, ¿sí? Esto también lo que hace es que reduce la posibilidad de retemplar. Que retemplar es cuando nosotros preparamos un mortero y ya después de haberle adicionado agua y lo dejamos un tiempo en espera para pues poderlo seguir utilizando, cuando empezamos a hacer ya la tarea, él empieza a secarse un poco, o sea, el agua empieza a evaporarse, y lo que hago yo es que vuelvo y le adiciono agua y lo mezclo. A eso se le llama retemplado. Deben tener en cuenta que el retemplado, según la NTC 3356, en el capítulo 8.1, nos habla que lo ideal es que eso lo hagamos máximo una vez. Con las mezclas listas, la idea es que lo reduzcamos a cero, a que no lo hagamos ni una sola vez, ¿sí? Otra propiedad adicional que uno puede decir que es adicional, pero que todas estas propiedades de las que yo estoy hablando están unidas las unas con las otras y tienen que ver lo uno con lo otro, es que tiene un contenido de aire. Este contenido de aire, ¿qué beneficio le trae a un mortero?
voy a obtener un mejor acabado en mis muros. Me va a dar una buena manejabilidad. Entonces, miren que el que sigue es eso, manejabilidad. ¿Cómo puedo yo tener una buena manejabilidad? Entonces, nos devolvamos a retención de agua. Si yo tengo una buena retención de agua, yo voy a tener una mezcla que me va a durar más tiempo, ¿sí? Con esa manejabilidad, lo cual me va a permitir ser más eficiente y que me rinda mucho más, tener un mejor acabado. Y también podemos cambiar los tiempos de fraguado. Cuando se habla de tiempo de fraguado, significa que es cuando yo tengo el producto, el mortero, y él ya empieza a endurecerse. Cuando él empieza a secarse, a endurecerse, pues ya no lo voy a poder trabajar. Entonces, este tipo de mezclas lo que hacen es que como se obtiene una mayor retención de agua, él se va a sostener más tiempo con su manejabilidad, lo que me va a permitir que el inicio de fraguado sea un poco, se extienda un poquito más y yo tenga más tiempo de manejabilidad con este tipo de mezclas. Otra cosa adicional que tiene este tipo de propiedad es que si el agua permanece más tiempo dentro de la mezcla, o sea, dentro del mortero, lo que hace es que genera una humedad dentro de ella y eso nos va a ayudar a minimizar la posibilidad de que hayan apariciones de fisuras en nuestros morteros. Que en la mayoría de las ocasiones esto es uno de los problemas más frecuentes que se da dentro de la mampostería. ¿Qué ventajas podemos nosotros encontrar con las mezclas listas? Podemos tener calidad, homogeneidad y confianza, simplicidad y eficiencia logísticas, ahorros en tiempos en cada una de las etapas y menores desperdicios. En Argos hicimos unas pruebas para poder identificar y medir realmente cuáles son como esos beneficios o esas ganancias que yo voy a obtener utilizando mezclas listas. Y estas son cuatro de esos beneficios o reducciones de tiempo en forma porcentual. Entonces, el primero es vamos a obtener un 50% de ahorro en el tiempo del mezclado, un 15% de ahorro en el tiempo de aplicación, un 50% menos en tiempo de transporte en obra y un 20% menos en el desperdicio. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de los puntos. Cuando hablamos de calidad, homogeneidad y confianza, que son una de las ventajas que tenemos al nosotros empezar a comparar los dos tipos de mezclas, el mortero preparado en obra y las mezclas listas utilizadas en la obra. Cuando yo voy a mezclar mi mortero en obra, yo debo tener dentro de la obra arena, está el cemento, el agua, los aditivos. Debo contar con elementos dosificadores, no sé, cajones, cuñetes, pero algo que ya esté estipulado que me genere a mí una medición exacta para yo poder hacer mis morteros con la resistencia deseada. Entonces, miren todo lo que yo debo empezar a hacer cuando yo voy a producir un mortero en la obra. Pero si yo utilizo una mezcla lista, un mortero seco o cualquier tipo de mezcla lista, cualquiera de los cinco productos, ¿qué es lo que yo debo hacer? Simplemente cojo el saco, lo llevo hasta el sitio donde voy a hacer mi mezcla, le adiciono la cantidad de agua especificada en el saco, lo mezclo y lo empiezo a utilizar. Entonces, ya de entrada, yo ya estoy ganando tiempo en esa mezcla, en esa preparación de mi mortero y estamos garantizando una dosificación específica. Una mezcla con el asentamiento requerido y una mezcla con una calidad súper controlada. También tenemos otra ventaja que ya la habíamos mencionado y es la simplificación y eficacias logísticas. Y volvemos y yo les digo que todo está como unido lo uno con lo otro.
cuando nosotros vamos a hacer un mortero, nosotros lo que hacemos es traer otras mezclas. Entonces empezamos a pensar en qué debo transportar, cómo lo voy a hacer, de dónde a dónde. En el caso de las mezclas listas, yo solamente debo tener un lugar de almacenamiento de los sacos y saber que lo voy a llevar al sitio. Entonces es mucho más eficiente. La logística es más fácil. No necesito zonas de acopio para poder almacenar la arena. No debo tener diferentes tipos de acopio para la arena fina, la arena mediana, la arena gruesa. Ah, simplemente un espacio para poder almacenar nuestros sacos. Y la verdad es que son fáciles de guardar. Son sacos de 40 kilos, son más pequeños y son fáciles de trasladar. También vamos a obtener ahorros en tiempos en cada una de las etapas. Y eso lo hemos venido como mirando en todo el desarrollo de la conferencia. Si nosotros empezamos a mezclar, ya de entrada tenemos ganancia. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener que estar pensando en qué debo traer la arena, en qué debo mezclar, en cuánto aditivo debo adicionar para hacer o cuánta cal voy a adicionar, sino que simplemente abro mi saco, le adiciono la cantidad de agua, lo mezclo y listo. O sea que ahí ya estoy ganando tiempo. Y no solamente eso, muchas veces en la obra nos llega la arena, pero resulta que la arena no es lo suficientemente fina para la tarea que yo necesito. Entonces, yo tengo la arena en el acopio, pero aparte de que yo la debo trasladar, yo también la debo cernir. Entonces, lo que nosotros hacemos con esto es que se coloca una malla muy delgada, pues dependiendo de la arena que yo necesite, y lo que hacemos es que la cernimos y en la parte superior, o sea, sobre la malla, me quedan ya las partículas más grandecitas, o sea, las piedritas más grandes, y eso genera más consumo de tiempo. Me voy a demorar mucho más en el mezclado y en la preparación de mi mortero en obra. Otro tiempo que nosotros tenemos de más es desde que empezamos. O sea, ya de entrada no solamente voy a tener que trasladar un solo producto, sino que voy a tener que traer la arena, el aditivo. Bueno, el agua va a estar allí en los dos procesos, pero ese proceso se duplica. Por eso es que la reducción de tiempos es casi a la mitad o la mitad de tiempo que yo voy a reducir. Y en el momento de la aplicación, como el producto, o sea, las mezclas listas de las que estamos hablando hoy, cuentan con una mejor adherencia, entonces su aplicación es mucho más fácil. Y es más rápida, lo que me genera también ganancias en tiempos de aplicación y colocación. También se generan menores desperdicios. Ahora les hablaba, no sé si alcanzan a detallar, pero en la imagen del lado izquierdo uno alcanza a ver que hay unas piedritas de un tamaño más grande y es lo que yo les decía, o sea, toca empezar a dividir o a separar esa arena y todas esas piedritas son desperdicios porque no las voy a usar. ¿Qué estoy haciendo allí? Perdiendo. Porque es que eso es arena que yo pagué. Y esa arena que yo compré, que tengo en la obra, pero que no voy a utilizar porque no me sirve para lo que yo voy a hacer. También se generan desperdicios en el momento del traslado. Cuando se coge el buggy, se llena la arena y se empieza a trasladar, se empiezan a hacer ciertos regueros en la obra y estamos botando material con un saco que viene sellado, que ya tiene una dosificación específica y homogénea, no tenemos este tipo de situaciones. Hablemos de las resistencias y las características o los usos que tienen cada una de estas mezclas listas. Entonces, el primero es la mezcla lista para pañete, es un mortero tipo N, con 7.5 megapascales de resistencia. Tenemos la mezcla lista pega pañete. Es un mortero tipo S con 12.5 megapascales de resistencia. Tenemos la mezcla lista estructural tipo M
con una resistencia de 17.5 megapascales. También tenemos la mezcla lista de relleno de celdas o grouting con una resistencia de 17.5 megapascales y la mezcla lista para nivelación de pisos con una resistencia de 14 megapascales. Si ustedes se fijan, cada uno de los sacos viene empacado en sacos de 40 kilos, pero cada uno con un uso diferente, con una resistencia diferente y un color diferente en su empaque para que ustedes en la obra puedan identificar y escojan el que ustedes necesitan para cada actividad. La mezcla lista para pañete, como ya lo había mencionado, es un mortero tipo N, el cual se puede utilizar o puede ser aplicado ¿en qué? ¿En qué tipo de elementos? En revoque de muros o repellos, que es lo mismo, el término varía, pero es lo mismo. Tanto en muros interiores como exteriores, también se puede utilizar en cielos, en columnas y acabados arquitectónicos. Este tipo de mezcla cumple con los valores de la NTC 3356. La mezcla lista de pega pañete, si ustedes ven, aún ya empieza a aumentar un poquito la resistencia, es de 12.5 megapascales. Y puede ser utilizado para pega de bloques de concreto y arcilla, pañetes o revoques de unidades de mampostería. Este tipo de mezclas las podemos utilizar, me voy a devolver un poquito con las diapositivas a lo que vimos al inicio cuando hablamos de los tipos de mampostería. Normalmente este tipo de mezclas se utilizan para este tipo de mampostería, para mampostería estructural, porque normalmente para este tipo de muros es donde necesitamos esa resistencia, los 12.5 megapascales que son suficientes para este tipo de muros. Ahora seguimos con el mortero, perdón, la mezcla lisa, bueno, sí es mortero, pega estructural. Este es tipo M. Tiene una resistencia más alta de 17.5 megapascales. ¿En qué, en dónde o en qué elementos lo podemos aplicar o utilizar? En pega de mampostería estructural y en pega de mampostería reforzada, que, devolviéndome nuevamente, son para el tipo de muros que son mampostería estructural o muros portantes, porque voy a necesitar que la resistencia del mortero que voy a utilizar para la pega de los ladrillos sea mayor y me sirva para soportar las cargas que va a soportar este tipo de muro. Miren que todo va ligado con todo. Entonces ya vamos entendiendo para qué uso voy a poder utilizar cada una de las mezclas. Tenemos la mezcla lista para relleno de celdas. Tiene una resistencia de 17.5 megapascales. ¿Y en qué se utiliza? En el relleno de celdas de mampostería estructural. Hace ratico yo les explicaba qué son celdas. Las celdas son los huecos que tienen los ladrillos cuando yo voy a hacer mampostería y voy a hacerles columnas internas o dovelas, que son eso. Entonces, este relleno de celdas es para llenar esas dovelas. Este producto debe tener la suficiente fluidez para que pueda ingresar en un espacio tan reducido como son las celdas de los ladrillos. También tenemos la mezcla lista de nivelación de pisos. ¿Qué resistencia tiene esta mezcla lista? Tiene una resistencia de 14 megapascales. ¿En dónde puede ser utilizado o aplicado? Se puede usar para nivelación de pisos expuestos a tránsito peatonal, para nivelación de pisos que serán revestidos con acabados, ya sean acabados cerámicos, porcelanato o de madera. O sea, cualquier tipo de acabado que yo le vaya a dar el piso. Pero miren que habla de tránsito peatonal, ¿sí? Es muy diferente y hay que evaluarlo
por el tema de la resistencia que tienen, porque si ya es un tráfico vehicular o es un tráfico muy alto, ya deberían evaluar si esa es la resistencia deseada para mi nivelación de pisos. Ahora hablemos de rendimientos, porque uno dice, bueno, si vienen empacados en sacos de 40 kilos, pero entonces, ¿cuánto me va a rendir cada uno de estos sacos? Pues nosotros hemos hecho el ejercicio. Entonces, vamos a ir revisando uno por uno. Tenemos la mezcla lista de pañete tipo N, que tiene un rendimiento volumétrico de 25 litros por saco. O sea que yo ya sé que yo voy a hacer 25 litros por saco y yo ya puedo identificar cuántos sacos necesito yo para poder hacer mi repello o pañete. El tipo S, que es pegue y pañete, tiene un rendimiento de 24 más o menos 0.5 litros por saco. El de pega estructural, que es tipo M, el rendimiento es de 24 litros por saco. Tenemos el relleno de celdas, tiene un rendimiento aproximadamente entre 19 más o menos 0.5 litros por saco. Y nivelación de pisos, un rendimiento de 21 más o menos 0.5 litros. Ustedes dirán, pero ¿y eso qué me muestra? Yo tengo aquí unos ejercicios que hemos hecho en algunas de las obras y deben tener muy en cuenta que cuando yo voy a hacer sobre todo, bueno, cuando yo voy a hacer la colocación de un mortero, todo va ligado a muchas cosas. Hablemos de repello. Si yo voy a hacer un repello, el rendimiento va a ser mayor o menor dependiendo del espesor del repello que yo tenga. O sea, qué tan plomado yo tengo el muro que voy a repellar. De entrada, ahí tendríamos que revisar eso para saber qué ese rendimiento va a ser. O sea, el volumen va a ser el mismo, pero mi rendimiento puede ser mayor o menor dependiendo del muro donde yo lo voy a aplicar. En cuanto a la pega de muros, ya sea tipo S o tipo M, puede variar dependiendo del tamaño del ladrillo o del espesor de la pega que voy a utilizar. Entonces, haciendo algunos ejercicios, encontramos que, por ejemplo, si yo tengo ladrillos, estos valores de los cuales voy a hablar, son valores que pueden cambiar o modificar un poquito dependiendo de quién lo pegue, cómo lo pegue, si realmente los espesores son parejos, son los mismos, pero para que tengan un acercamiento sobre este tipo de rendimiento. Por ejemplo, si yo tengo una pega de 1 centímetro con un ladrillo de 24 por 6.5 y 14 centímetros, aproximadamente yo hago 1 metro cuadrado por saco, más o menos. Si yo tengo un ladrillo de 30 por 12 por 22 de alto, con un saco, yo puedo llegar a hacer 2 metros cuadrados. Si tengo un ladrillo de 29 por 21 por 12, yo puedo llegar a hacer casi los 2 metros, puedo llegar a los 1.82 metros cuadrados. Todos estos con 1 centímetro de pega. Y si yo tengo un ladrillo de 29 por 10.5 por 12, yo puedo llegar a hacer 1.5 metros cuadrados. Son valores que pueden cambiar un poco, pero es un valor de partida para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué quiero mostrarles con este tipo de ejemplos? Es que puede variar muchísimo el rendimiento dependiendo del tipo de ladrillo que vaya a utilizar. Entonces, no es un valor específico. Por eso no me atrevo a hablar de los valores que están en la parte baja, aunque pues son mediciones que se han hecho, pero que pueden variar dependiendo del tipo de elemento que yo utilice en la obra. Hablemos de la preparación de las mezclas listas. Si nos ponemos a revisar y todo lo que hemos venido hablando en toda la conferencia, lo que hemos visto es que cuando vamos a hacer un mortero en la obra,
necesitamos más elementos, más materiales, más tiempos de traslados, más espacio para acopiar el material. Y con esto, lo único que nosotros debemos hacer es trasladar el saco, añadir el agua y mezclar de forma homogénea, teniendo en cuenta que la cantidad de agua que yo le adicione cumpla con la recomendación que aparece en el empaque o la recomendación que haga su asesor técnico de cada ciudad. La mezcla puede realizarse de forma manual o puede ser con mezcladora mecánica, no hay ningún problema. Lo importante es que esa mezcla se haga de manera homogénea, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer la producción, nosotros hacemos un mezclado. ¿Qué me trae o qué beneficios me trae este tipo de mezclas? Voy a tener un control de calidad de los materiales, voy a tener dosificaciones de los materiales ya específicos, ya determinadas, eso no me va a variar. No voy a tener que hacer un tamizado de la arena y me voy a ganar tiempo en el transporte interno. O sea que, en resumidas cuentas, si yo sumo todo esto, yo voy a reducir un 50% del tiempo que yo utilizo en esta tarea. Ya de entrada estamos ganando. El tema de los aditivos. Nosotros o Argos hace adiciones a este tipo de mezcla, lo cual ayuda en mejorar el desempeño en la aplicación. ¿Qué me puede generar a mí este tipo de aditivos? Que la apariencia sea más pulida, que haya una, se minimice la aparición de fisuras de la superficie, que haya una buena adherencia y no haya desprendimiento del material y caiga al piso. Y que el tema del retemplado, que ya les había hablado, que es la adición de agua posterior, no sea necesario hacerla. Cuando yo empiezo a analizar que cada uno de estos beneficios los estoy obteniendo en mi aplicación. ¿Qué me va a generar eso? Que yo voy a requerir menos tiempo en mi aplicación. Porque es que si yo, cuando lanzo mi mortero, él no se cae y yo no debo recogerlo y volverlo a colocar, yo de entrada ya estoy ganando tiempo. La aplicación va a ser mucho más rápida. Entonces, al hacer el ensayo, la prueba que hicimos, nos dimos cuenta que estamos ganando un 15% del tiempo, o sea, nos estamos economizando un 15%. Y eso suma en tiempos. Vayan sumando eso día a día, entonces el rendimiento y la evolución de sus proyectos va a ser muchísimo mejor. Y eso hablando de lo que yo puedo contabilizar o ver, o sea, cuando yo empiezo a ver el tema de los materiales, los espacios, lo que yo necesito, que el traslado, pero hay otros costos ocultos que normalmente no los analizamos, ¿sí? Está, por ejemplo, la construcción del acopio de arena, ya no lo voy a necesitar. Me gano el espacio, me gano el dinero de la construcción, del acopio, la misma suciedad que eso genera, en que no siempre me llega la arena o no me llega la arena que yo necesito, que voy a necesitar personal adicional de limpieza en la obra, que voy a tener costos administrativos por mayor tiempo en obra, porque voy a tener más personas para hacer tareas como el traslado de los materiales, que eso va a reducir, y voy a tener costos asociados a imprevistos por calidad y reparaciones. Recuerden que las mezclas listas son mezclas con unas dosificaciones ya súper específicas que garantizan una resistencia específica dependiendo de la necesidad o el tipo de mezcla lista que ustedes seleccionen o escojan para su obra. Les voy a mostrar un ejemplo de un ejercicio que se hizo con respecto a una mezcla lista, un mortero seco y un mortero realizado en obra, un mortero tradicional. De entrada, ya empezamos a disminuir una persona para realizar la tarea, porque no voy a necesitar la persona que va a estar trasladando el material. Entonces,
Para la mezcla lista, yo requiero 2 personas. Y para el mortero tradicional, voy a utilizar 3 personas. O sea, de entrada ya tengo menos personal para hacer este tipo de actividad con una mezcla lista. En cuanto a los rendimientos, en pega, por día, las 2 personas hacen 25 metros cuadrados, mientras que con el mortero tradicional llegamos a los 22 metros cuadrados por día. Y en cuanto a repello o pañete, con el mortero seco hacemos 40 metros cuadrados y con el mortero tradicional o preparado en obra hacemos 35 metros cuadrados por día. O sea que vamos a tener un 15% más de metros cuadrados por día y un 15% menos de tiempo en toda la producción de morteros. Entonces vamos a obtener productividad, eficiencia del personal, menor tiempo de obra y sin costos ocultos, porque no voy a tener los costos ocultos de los cuales hablamos hace ratito. Entonces, ahí es cuando la balanza ya empieza a cambiar. Ya empezamos a bajar los costos de las mezclas listas y el costo del mortero tradicional empieza a subir. ¿Qué obtenemos con esto? Optimización de tiempos de producción, optimización de tiempos de aplicación y otros costos. A la final, una mezcla lista, un mortero seco, lo que nos trae son beneficios. Beneficios en aplicación, beneficios en almacenamiento, reducción de costos ocultos, disminución de personal que necesito en la obra, facilidad de colocación. Hay un tema de calidad que en los morteros normalmente no se tienen en cuenta o normalmente no se ensayan en la obra y sería necesario que lo hiciéramos. Nosotros con este tipo de mezcla ya de entrada se garantiza una resistencia, ¿sí? Un tipo de hasta de asentamiento, una manejabilidad específica ya determinada para cada tipo de actividad. Sería muy bueno que entráramos a conocer este tipo de mezclas porque nos traen muchos beneficios adicionales con respecto a la preparación de morteros en obra. Como conclusión, podemos decir que los morteros secos o las mezclas listas tienen una mayor eficiencia en los proyectos, ¿sí? Donde el análisis para la utilización de los morteros no debe limitarse solamente al costo del material, que era lo que habíamos mencionado, y son tantas las ventajas en todo el desempeño, en la colocación, en la calidad, en la eficiencia, que debemos ir más allá. Hay que analizar cada una de las actividades y cada uno de los productos nuevos que salen hoy en día. Nuestras mezclas llevan en el mercado no más de 2 años, generando beneficios adicionales, generando innovación en nuestras colocaciones, facilitándoles la aplicación, generando una garantía de una calidad en las mezclas. Entregando una mezcla que yo ya sé que de entrada tiene las características necesarias para el tipo de elemento que voy a colocar. Y ya para terminar, quiero mostrarles esta imagen. Y es que muchas veces, y sobre todo en construcción, nosotros nos acostumbramos a hacer una tarea de cierta forma. Y yo creo que uno en la vida hace exactamente lo mismo y siempre está haciendo lo mismo. Y uno dice, no, pero esto me da resultado, esto me funciona bien, yo de aquí no quiero moverme, yo ¿para qué me muevo si estoy bien? Entonces, hay una frase de Albert Einstein que es bien interesante y dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas veces
por miedo, no sé, a salir de ese espacio de confort o a lo que ya estamos acostumbrados, no probamos cosas nuevas. Y lo que a nosotros nos está mostrando este tipo de mezclas listas es que es tecnología, que es facilidad, que son ventajas. Entonces, realmente los invito a que las prueben, a que las conozcan, a que se den la tarea de conocerlas, de revisar y analizar qué tan beneficiosas pueden ser este tipo de mezclas en mi obra. Recuerden que hoy en día, en la situación que nos encontramos, lo que necesitamos son menores tiempos, más eficiencia en nuestras obras, y este tipo de mezclas o productos no lo están dando, nos están dando rapidez en nuestros proyectos, facilidades, menos espacios de almacenaje. Entonces, sí, es interesante que empecemos a revisar de qué otra forma yo también puedo hacer atendiendo este tipo, obteniendo este tipo de beneficios con las mezclas listas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Espero que haya sido muy claro la explicación de cada una de nuestras mezclas y que entiendan que han sido diseñadas pensando en generarle beneficios a cada uno de ustedes.